Ya casi nos vamos, bandita, unas 2-3 rolitas más y nos vamos, así es que aprovechen cualquier pregunta que tengan, cualquier saludo, comentario que tengan para la exposición. Aquí continuamos, esto es el rockescultura.net y vamos a ver que se avienten otra rolita en aquí. Y regresamos, no se me duerma, manda, seguimos aquí en el rockescultura.net. Bueno, nos vamos ahora sí que con la última rolita. Esa rolita ahora sí que se llama Vive la Vida. Pueden checarnos ahí ahora sí que en el internet, nada más. Pueden checarnos ahí ahora sí que en el internet. El Face, ¿qué es? Toño. Sí, Toño Posición. Y en el YouTube ahora sí que hay bastantes videos. Banda, checan ahí nuestros videos. Ahora sí que pues tratamos de hacer un poquito acá los videos lo mejorcito que se pueda, ¿no, banda? Ahora sí que, pues ahí apóyennos, banda, una visitadita. Nada más pónganle Grupo Posición. Hay 2-3 videos ahí. Y también saludos al frijolito, al Prieto, que es el que nos arma los videos. Ahora sí que es el bueno ahí. Y chido ahí porque el frijolito que es el que mueve todos los videos. Saludos al Muertito y a Yoselín. Saludos al pequeños. Muertito y Yoselín. Pequeños. Saludito, banda. Sale, banda, nos con esta rolita se llama Vive la Vida. Ahora sí que hay que vivir la vida aquí a cada momento, hay que vivirla porque luego a veces vuelvo uno los tenis antes y hay que cotorrear la chingón. Ahora sí que dijeron uno, como si dijeron, no, mañana voy a morir, pero no, hay que echarle chingo de ganas, banda, aquí siempre y cotorrearla chido y vivir hasta el último minutito chingón, banda. Sale, banda, vive la vida, va. Trata de gozarla como si fuera la última vez.
Va por la loca. Quiero agradecer a la banda que se aguantó con nosotros, a la banda de Facebook también. Saludos a la banda de agua a la mano. También al grupo de los anticubes. Si dio la pena, ¿no? Por una de mojarrota. Y a la banda que siempre se pone. Ah, ¿estuviste poniendo? ¿Qué? Ya bien. Ya bien. ¿A qué rollo esto? Al chamaquito que anda por ahí, al Dulce y a los innombrables que no sé quiénes son. Un saludo para el Cocol. Saludo para el Cocol y a la banda de Tulpetlaque. Bueno, bandita, ya nos vamos. Así es que algo que quieras agregar, Toño, a la banda de Rock Escultura Pornoret. Chido, banda, estuvo con ustedes ahora sí que el grupo Posesión. Y apoyen al rock urbano, banda. Denle ahora sí que apóyenlo, banda. Y también ahora sí que un saludito al Roquito Rocanrolero. A ver si la banda nos ayuda con un aplausito para el Roquito Rocanrolero. A ver, banda. Sí, ahora sí que Roquito es el ejemplo. El cabrón pues ya está bien viejito, debe tener como 75 años. No sé yo, güey, es otro poquito. Es otro, güey, es otro. Me está echando la tierra a mí, güey, no mames, güey. Es chavo, güey. Es un poquito que canoso, que siempre anda ahí. Sí, güey, un chaparrito. Ya, 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 el ruco. A ver, otro aplauso para los ruquitos rocanroleros. Chiculeros. Para los chavos que están moneando. Se confunde. Es que quieren ser como tú, güey, y por eso sienten que es el micro. Quiere cantar. No, es chido, ahora sí que saluditos acá al ruquito rocanrolero. Estuvo platicando con nosotros el cabrón, dice que. Pues ya, ahora sí que ya está ruquito el cabrón, dice, ¿no? Dice, yo quiero seguir viviendo. Ya sobraste también. Y digo, no, chido, Ruquito. Entonces, como sabe que nosotros armamos nuestros videos, ahora sí que son caseros, pero le damos un poquito de acá de publicidad. Entonces, dice, yo no quiero morir, quiero que siga el rock and roll. Y digo, no, chido, mi Ruquito. Le digo, danos tu casetito, lo que tienes, tu video, o sea, tu material. Y nosotros, lo poquito que tenemos, ahora sí que aportamos un pequeño granito al rock and roll. Y le vamos a dar ahora sí que difusión. Estamos armando un video por dos, tres fotos que nos hemos sacado con él y queremos darle publicidad para que a lo mejor algún día después de 20, 30 años la banda dice, ay cabrón, aquí está el pinche Ruquito Rocanrolero, dice, ya se, no, o sea, muchos años sí. A lo mejor yo también ya colgué los tenis y el Ruquito, dicen, ay cabrón, mira, pinches viejitos todavía aquí andan, o sea que ya fallecieron, pero dejaron algo aquí y chido, no, pues ahora sí que por eso, banda. Y un saludito aquí a toda la banda y chido, banda, la banda bien prendida. Vamos a Uriel, a ver, acá, unas palabritas de Uriel, el bataquero. Va. Chavillo, cabrón. Chavillo, dije. Aquí estamos y ya nos vamos. ¿Papá qué se quiere ir? Ya se quiere ir, pues no manches. Bueno, bandita, vamos a despedirnos con una rola. La montaña. Pues sí, no se pueden ir sin tocar la montaña, yo creo, ¿no? Sí. Me llama la banda, así es que no se despeguen del rockescultura.net, banda. Un saludote al Vic, chido por andar con nosotros una vez más. Chido por ese apoyo también, pues trataremos de andar más seguido por allá, por tu chante, Vic, apoyando también a Jazz, que andan apenas empezando en este cotorreo. Pues a veces no es fácil, pero simplemente hay que seguir en el camino. Como dice la rueda de la montaña, no es fácil. Es difícil llegar arriba. Es muy difícil. Llegar arriba a la montaña. Pero hay que echarle ganas. Ajá. Así es que vamos con posición, esto es la montaña. Y regresando, pues ya nos despedimos. Así es que esto fue el rockescultura.net. Esto fue posición. Y regresamos. Sale, banda, nos vamos con esa rolita. Ahora sí que la última rolita se llama La Montaña del Rock and Roll. Y dedicada acá para la banda de Tulpetlaco, ahora sí que poquitos para dentro, acá también, sinceros acá la banda. Sale, vámonos con esa rolita, va.
ahorita nos vamos. Queda la banda acá de Tulpe. Queda la banda de Fernanda. A veces no vayas con así con un corito, nada más dice sí. Es muy difícil llegar arriba a la montaña del rock a todos. Ahorita cuando se suena acá, los niños acá de la banda bien bien sorprendida. Y dice: es muy difícil llegar arriba a la montaña del rock a todos. Es muy difícil llegar arriba a la montaña del rock a todos. Yo escuchaba ese cassette, no sé si viene en ese cassette o en otro, pero hay una rola que no me acuerdo cómo se llama, creo que era rock and rollera, niña, rock and rollera, algo así. Ah, la de Pequeña para Más. Peque- ah, sí, esa. A ver, entonces ahí ya nos vamos. Sí. Ya, definitiva. Ahora sí. Esa es Pequeña para Amar, esa es una rola. Yo en lo personal les digo. Mayores, güey. Sí, no, es para la nostalgia. Les digo que la neta, yo, Posición fue uno de los primeros grupos que de rock and roll que llegué a escuchar gracias a mi jefe. No está ahorita aquí mi jefe, pero pues también es rock and rollero de corazón. Está tu hermano, güey. Sí, todo de Mar Plata, don Mar, mi canal gana por ahí. Delicioso, güey, no le basta porque ayer se puso bien. Pero bueno, les decía yo que Posición es una de las bandas donde yo llegué a escuchar en el rock and roll, de hecho las escuché en recién. Y me latía, qué chido que le sigan dando duro al rock and roll. Y esta es una rola que me llegaba a gustar. Hace mucho que no la escucho, así es que ahora sí nos vamos, banda. Pequeña para Mar. El rock es cultura. Sale, bandamos con esa rita sema. Pequeña para Mar, les decía, ya nos despedimos, banda. Y a ver otro grito de los borrachos. Dale, vamos con esa rita. Este güey está chido. Sale, banda. Eres de San Pedro, güey. Ya ni un refresco más, ¿eh? Es de San Pedro, güey. Ah, con razón, de Santa Clara. No, San Pedro hacen así, güey. Sale, banda, va. San Pedro, sí. Todos los de San Pedro. Por eso le hace así el sitio de. Ni es de allá, pero bueno. Ni es de allá. Está aquí en el parque, ¿sabes? No es del parque.
sí, eso fue todo por parte de El Mañero, por parte de Posesión, por parte del Zeppelin y la banda de Tulpetlac. Nos vemos próximamente, ya saben. Un saludo del, al Vic y a la pinca que llegó tarde, ahora que me quedé sin mal. Pero bueno, ya saben, la semana que entra el viernes vamos a tener a Concreto, ya me informaron que de Chihuahuacán, con el buen Nacho, y el Colbert, va a estar por allá también. ¿Papá? ¿Qué? César Arellano, una bandita también, seguidor de lo que es Cultura Pendone. Si alguien quiere asistir a la entrevista, pues ya saben, nada más, mándenos un privado aquí en el chat, mándenos un mensaje al Facebook. Nosotros les diremos cómo llegar o dónde nos vemos para que estén presentes en las sesiones de Cultura.net. Salgan los videos, en las fotos y acá se hagan las fotos chingadamente. Mientras, pues no sé con quién los voy a dejar. Por ahí, muerto. Muy pequeña, ¿quién se va a quedar?